Lidia Vélez, quien no ha tenido mayor presencia en medios de comunicación en las últimas semanas, niega que exista intención de esquivar a los periodistas. Hubo una elección, hay unos elegidos, estamos esperando que cumplan lo que ofrecieron y nosotros hemos preferido esperar. Y mientras espera, reconoce que han existido contactos con organizaciones nacionales en pos de establecer alianzas desde su movimiento. ¿No es que está definido ya con Otto Sonnenhalter? No, para nada. No, de ninguna manera. No hemos tenido ni siquiera ninguna conversación. Nos han hecho algunas invitaciones de muchos partidos y de algunos movimientos. Sin que nada de aquello hasta ahora se haya concretado. De manera paralela, están cerca de definir quién encabezaría la lista para asambleístas por Loja. Y yo creo que hasta la próxima semana nosotros haremos conocer nuestra fecha de primarias y nuestros candidatos. ¿Usted encabezaría la lista? Mire, Ilvar, yo soy muy disciplinada y a veces he tenido incluso que asumir lo que el movimiento me ha dicho en condiciones incluso adversas. En Sociedad Patriótica ocurre lo propio. Están ocupados ahora en dirimir quiénes les representarán a nivel nacional. Luego, hasta el 20 de agosto, se establecería candidatos provinciales. La directora Sandra Jiménez reconoce que la asambleísta Yanine Cruz habría pedido ser acogida allí. Tengo conocimiento de que tocaba las puertas de Sociedad Patriótica con el objeto de ocupar alguna candidatura a la Asamblea Nacional. Hemos mantenido un diálogo con el señor director nacional del partido y se me ha puesto en conocimiento el particular. Sin embargo, hemos expresado nuestro punto de vista. Sin exponerlo de manera directa, sería contraria a la aspiración señalada. En nuestra provincia de Loja no vamos a aceptar imposición de nadie, porque estos son procesos democráticos. Esos procesos democráticos se deben decidir de acuerdo a lo que dicen las bases de la organización política. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.